Hellcat. En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño gameplay de Fighting X Layer para PlayStation 4. ¡Tarán! Ahí está, sí, tuvimos que encargarlo de Japón porque en otro lado solamente lo venden digital. Y a mí y a Micha le gusta físico. Bueno, este es un juego del año 2017 que se estrenó en Japón y que llegó a las máquinas de arcade en Japón el 2018. No es muy conocido, por así decirlo, pero es bastante trascendental porque tiene varios personajes que pertenecen al universo de Street Fighter. Lo que pasa es que Arika trabajó en los primeros Street Fighter X de su momento, el 1, el 2, el 3. De hecho, el 3 habíamos hecho un gameplay también. Y muchos de los personajes debutaron en este juego de Street Fighter X. O sea, claro, y aquí se van a ver algunos que ya son familiares. Aquí llegaron y de ahí se movieron. De hecho, vamos a empezar con las partidas. Ajá. Bueno, acá ya podemos ver los personajes. Está Vulcano Rosso, que viene de Street Fighter X 2, hizo su aparición. Karuda, Kali. No es gran la plantilla de luchadores, pero es bastante bien equilibrada, por así decirlo. Aquí está Garuda. Terry, ¿por qué está Terry? Bueno, Terry es uno de los DLC, o sea, claramente no lo tenemos en este momento, hay que comprarlo, pero sacó algunos DLC para poder llamar más la atención así, con invitados. Shadow Dance. Shadow. Skullomanía. Ya, vamos entonces a elegir el primero. Yo voy a elegir a Shirase. Ya, yo voy a ir con Vulcan. ¿Cuál será el color original? Russell. El X. Ah, ok. Ya, stage al random. Ok. Y esa patada. Déjalo, es Vulcano. Es muy macho. Bueno, acá ya estamos viendo que el modelado de los personajes está realmente increíble. O sea, comparándolo con lo que eran Street Fighter X en su momento. Algunas combinaciones también cambiaron acá, ya no eran la típica media U para adelante, sino que acá son como atrás y adelante y un botón. Así, supongo que es porque Arika ya no estaba haciendo juegos con Capcom. Y vamos. Oh. Esos movimientos machísticos. Tienes que intentar, como te digo, hacer movimientos hacia atrás y adelante. Bueno, ¿sí? Agarré también. Oh. Que no sabían, en todo caso, el nombre de la empresa de Arika no es más que el nombre de uno de los fundadores, que es Akira, pero se lee al revés. Oh, así de simple. Bueno, las cosas siempre son las mejores. Sí. Llenando los puedes utilizar. No tiene como... Toma. Oh. Qué
¿Qué pasa? Este que es como hacia abajo. ¿Hacia abajo? Sí, que uno pegaba una patada hacia abajo y que te ayudaba. Uy, lo encajaste justo. Bueno, acá también sigue con la particularidad que uno puede unir los supers. En este caso, debajo de la barra de energía salen las cantidades de barras para hacer poderes, sí. Y los puedes ir uniendo. Bueno, yo tengo una nomás hasta el momento. ¿Qué tal? ¿Tan energía? Sí. Me cubrí justo. Bueno, el fin es cubrirse. Ay, duro agarre. Uy, me queda poquito. Justo. Oh. Oh, gané una oportunidad. No me gusta ganar así. Ay, por qué razón. Hay que ganar 3. Y has ganado 2 y yo 1. O sea, si acá son más largos los rounds. Sí, eso sí. Antes era el mejor de 3, ahora no. Ahora tienes que ganar los 3. Sí, tienes que ganar. El primero que gana los 3, gana la partida. Uy. Sí, no, sí, las gráficas están muy bien trabajadas. Es como una serie 2D, 3D. Sí, todo está en 3D, pero te lo muestran como si fuera 2D. Lo que ocupan varios juegos hoy en día. ¡Uy! ¡No! ¡Pobrecita, se lo comió 2D! ¡Oh! ¡Te cubriste justo! Si no, hasta aquí hubiera llegado la niña. ¡No! ¡Te salvaste! ¡No! ¡Uy, insolente! ¡Uy, uy! Bueno, la P acá en esta región le decimos cuando queda poca energía o poco de algo. Para los algunos que no entienden, que es normal. Es un modismo. Sí. Oye, que estuvo peleando. Sí, ya. Elijamos otro personaje entonces. Vamos a elegir otro personaje para la revancha. ¡Ah! ¿Qué? The Dark. ¿Es el Explosion? Ya, vamos a elegir. Yo voy a irme por los más clásicos, los que son más conocidos. Yo no conozco a nadie. Pero no puede nada. Pareciera psicópata con los ojos así. Es medio psicópata ese personaje. Me es familiar, pero no me acuerdo. Es que sale en Street Fighter X en el 2. Largo. Bueno, aquí en la arena que eligió claramente es la de entrenamiento. Sí, por eso es tan sencilla. Uy. Bueno, después vamos a elegir una nosotros. Explosion. Anda, uy, anda a hacer eso. A otro lado. Uy. Uy, eso. ¿Cómo lo hace hacia abajo? Esa patada. Te agachas y tienes que hacerlo con el R2. R2. Es la patada fuerte. Ah, esa es la barrida. Te tienes que agachar, no. Uy, justo. ¡Oh! No explotaste. No, y te pegué una patada. ¡Uy, pero mujer! ¡No! ¿Por qué lo corroles? Oh. ¡A uno! Hay algunos personajes que tienen varios agarros. ¡Oh! En la pancita. A puro golpe nomás. Nada de poder. ¿No puedo sacar ningún poder? Como te digo, la mayoría son para atrás adelante. Ah,
¡Uy! Ah, era ese, ¿viste? Sí, yo sabía que se podía sacar. Allá voy. Oh, no llegué. No, y los personajes también tienen bastantes combinaciones. Pero déjate. Cuesta de repente manejarlos bien. Sí, no, se deja de mover la monita. Bien. Hasta que la agarró para electrocutarla. ¡Oh! Otra vez. ¡Oh, uy, casi. Si te hubiera dado una más, no podía ganar ninguna. ¿Cómo que no? ¿Llevas una? Claro, ¿eh? ¿Cómo abre la otra? No sé, ¿qué milagro? No sé, ¿qué momento pasó? Bueno, un pequeño accidente. Una pasada a llevar de estos botones. Sí, que no debía. Perdí toda la concentración, la poca concentración que tenía. Ay, ahí tengo que rematar con la bomba. Vamos. Bueno, no sé en qué momento gané una. Una desconcentración total. Ya, ¿te parece la última? Vamos a elegir algún personaje de los nuevos. ¿Cuál sabes cuáles son de los nuevos? Blade. ¿O se parece Sanane? A... los diseños que hay en todo caso del... están tan muy bonitos. Me gustan hartos también. Me encantan los personajes como los tienen dibujados. Y elegimos otra arena que es más bonita porque la de entrenamiento no me gustó. Ya, fui a elegir a Sanane. Y ahora sí vamos a elegir arena. Vamos a elegir, a ver, ¿cuál hay? Hay una bien buena. Sí. La de desierto no, no me gusta. Por ser un... no. Sí, de noche. Eso es como año nuevo chino. Sí. Había una del templo. Esta. Ya habíamos jugado esa, una del esa templo. Esa ya jugamos, ¿no? En el templo, este el castillo. ¿Y esa? Juguemos esa. Ya. No sé si tiene bastante arenas igual para elegir. El juego está bien completo en realidad. Y los DLC hasta el momento no han sacado tanto. No se ha dicho que vayan a sacar más, un par de personajes nomás. ¿Y no es tan antiguo? No, tampoco. ¿Y por qué no sacaron aparte? ¿Aparte qué? Sí, porque este lo sacó en base a los juegos, los personajes de estos. Es que los personajes son de Arika, son de ellos. Lo que pasa es que cuando hizo Street Fighter X, ellos crearon personajes para el juego, más ocuparlos de Street Fighter. Entonces aquí, como ya no trabajó con Capcom, y la licencia era de ellos, de los personajes, lo ocuparon para jugar. Ah, como que les quedó gustando estos personajes y echaron de menos, y era como... No, fue como, oye, yo creé los personajes, son míos, así que me los llevo y creo mi juego de pelea. Toma. ¡Ay, tiene una lavata! Sí. Qué bueno, se tiene como... ataque de lejos. Oh, pensé que lo había hecho yo. No, pensó mal. Uy, oh, qué buena. Uy, me quitaste. Buena pelota. Eso lo hiciste tú. Sí. Oh. Rampage. No va a resistir. Patada en la... en la cara. Uy, qué buena esa combinación. Mira, no le encajaste. Uy, me llevo el último golpe. Uy, ¿estás hablando de acorralar? ¿No empezaste? Si yo no he hecho nada, ni te pegaba. Con el otro mano me acorralaste y me hiciste explotar. Uy, qué buena esa. No. Uy. Este personaje es veloz, oh, y quita harto poder. Quita N, tiene la misma combinación.
No importa, un juego. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¡Oh, chingado! Eso como... ¡Toma! ¡Uy, uy, uy! No, si el perfect no te iba a dejar. No, eres suelto. Tenía que dejarme ganar para que no sufrieras tanto. Ahora le estoy tomando ritmo a las cosas, pero me cansé. Eso es lo malo. Soy una persona que no puede jugar mucho rato. Bueno, ese fue un pequeño gameplay para aquellos que no conocieran este juego. En realidad, este juegazo que les quedó muy bien hecho a los de Arica. Si tuviéramos Terry, jugaríamos con Terry, pero no lo tenemos. Así que para que se hicieran la idea de cómo va el juego, la cantidad de personajes que tiene, el tipo de arena, la gráfica que está muy buena. Y esperamos que lo hayan disfrutado. Así que nos vemos en otro video. Adiós.